Bienvenidos mis amigos a un video más de Rodrigo Ochoa. Pónganse cómodos que vamos a compartir con ustedes algo que se celebra acá todos los 31 de octubre. Esto acá en Estados Unidos y en muchos países alrededor del planeta. El ya conocido mundialmente como Halloween, o también se le llama la Noche de Brujas. Quería compartirles estas casas que son aledañas al barrio donde yo vivo acá en Estados Unidos. Y esta casa especialmente la decoran de esta forma todos los años, el mes de octubre. Prácticamente el frente de la casa se convierte en un cementerio, con todos los detalles de lápidas, y también tiene personajes de películas de terror. Es simplemente impresionante los detalles que le pone a la decoración de su casa. Hay muchas casas como esta, y también hay casas que la decoran muy brevemente con una calabaza o una lápida nada más. Pero aquí este señor se toma su tiempo y desde la primera semana de octubre decora todo el frente de su casa, incluido el garaje. Y el 31 de octubre hay mucha gente que se reúne aquí para celebrar el Halloween. Ahí podemos ver algunos personajes de películas de terror como el Freddy Krueger, el jinete sin cabeza, muchas calabazas, muchas calaveras representando la muerte. Esta es una tradición ya de hace más de 3000 años. Hoy en día esta fecha se la celebra con disfraces o con los niños pidiendo dulces. El 31 de octubre van casa por casa, pero sus raíces provienen de un antiguo festival celta por allá en Irlanda. Pueden apreciar todo el trabajo que se toma este señor, que inclusive ves algunas de estas estatuas hasta en el techo de la casa. Caminando por el barrio también encuentras casas como esta que tienen decoraciones, pero nada como la casa del otro vecino. O como esta otra casa que tiene prácticamente una sola decoración, que es este tipo de fantasma gigante
Y manejando por el barrio podemos ver algunas casas con decoraciones como esta otra casa que también tiene un buen porcentaje de figuras y esqueletos y de personajes que representan películas de terror. Si se fijan, tiene hasta en el techo estas calaveras que simulan que están subiendo. Es increíble todo el tiempo que se toman en decorar. Esto trae también el comercio. Podemos ver aquí en las tiendas, como en esta gran ferretería, el Home Depot, donde puedes conseguir todo tipo de adorno para si quieres decorar tu casa o si tienes una fiesta de Halloween. Las tiendas te ofrecen, inclusive aquí puedes conseguir estas calabazas, adornos, todo tipo de adorno relacionado con la fecha de Halloween, que tiene que ver con las calabazas, los vampiros, los todo tipo de decoración como estas lápidas. El comercio es, como pueden ver, todas estas cerchas ya están vacías porque han vendido casi todo. Y obviamente los disfraces para los niños, quienes son los que salen el 31 de octubre y van casa por casa pidiendo dulces, caramelos. Me pareció interesante poder compartir con ustedes este tipo de celebración que se da acá en Estados Unidos, y sé también que en otros países celebran el Halloween. Todo con el espíritu del Halloween. Inclusive las mascotas tienen sus disfraces. También es la temporada de los de las calabazas, de los pumpkins. Estos son muy apetecidos por estas fechas. Las fincas sacan, los venden. Con eso puedes decorar tu casa, tu jardín, con el espíritu del Halloween. Y con eso estamos llegando al fin de este video, amigos. Espero les haya gustado, les haya parecido interesante. Ahí les dejo estas imágenes ya en la noche, cómo se ve la casa del vecino. Sin más, si te ha gustado, déjanos un like. Si no te has suscrito, hazlo. Gracias por ver el video. Rodrigo Ochoa les dice, chao, chao.